Hola, buenas tardes. Vamos a tener nuestra asesoría para la elaboración de los proyectos del módulo 4. Les voy a compartir pantalla para que vean qué es lo que van a hacer y lo puedan anotar. Anotan, por favor. Proyecto individual 4. Proyecto individual 4. Redacción de cuatro párrafos. Redacción de cuatro párrafos sobre el tema del proyecto. Redacción de cuatro párrafos sobre el tema del proyecto. Y para que no se vayan a equivocar, de una vez, entre paréntesis, pongan el nombre del proyecto que cada uno de ustedes ha estado trabajando, el que se les asignó por equipo desde el inicio del semestre. Por ejemplo, Stephanie, Naomi, ¿qué proyecto estás trabajando? El de VIH. VIH. Muy bien. Jessie, Paola. La anorexia. Anorexia. Kashanti. Bueno, ya sé. Ah, no, perdón, es que tengo problemas con este teléfono, es que se me acabó. El mío es donde hay adicciones. Muy bien, entonces cada uno de ustedes, así todos los demás compañeros, van a poner entre paréntesis cuál es el que les corresponde, porque con ese empezamos a trabajar y con ese van a terminar. Después, inciso A, un párrafo narrativo. Entre paréntesis, solamente cuando hagan el trabajo le van a poner párrafo narrativo. Entre paréntesis, anoten qué es lo que debe llevar ese párrafo narrativo, en el que relate cómo se llevó a cabo, en el que relate cómo se llevó a cabo el proceso para la realización, cómo se llevó a cabo el proceso para la realización del proyecto integrador del semestre. Del proyecto integrador del semestre. Punto y aparte, inciso B, un párrafo descriptivo. Entre paréntesis, en donde señale, perdón porque le interrumpa siempre. Ah, no te preocupes. Después un párrafo descriptivo, entre paréntesis, en donde señale los resultados del proceso de indagación. Donde señale los resultados del proceso de indagación del tema elegido. Punto y aparte, inciso C. Un párrafo expositivo. Entre paréntesis, en donde explique los resultados, en donde explique los resultados de la indagación realizada durante el semestre. Donde explique los resultados de la indagación realizada durante el semestre. Cierran el paréntesis. Inciso D, un párrafo argumentativo.
un párrafo argumentativo. Entre paréntesis, los puntos de vista, personales, sobre el tema del proyecto. Los puntos de vista personales sobre el tema del proyecto. Punto y aparte. Se debe realizar cada párrafo, por lo menos de 5 renglones. Cada párrafo por lo menos de 5 renglones. Coma. En Arial 12. Coma, interlineado de 1.5. Coma, alineación justificada. Y margen preestablecido. Entre paréntesis, póngale normal, porque en algunos dispositivos dice margen preestablecido, en otros dispositivos dice margen normal. Ese es el común, el que ya trae en automático su computadora. Y ya, chicos, está por demás decirle que sin faltas ortográficas, tiene que estar bien escrito. ¿Qué es lo que van a hacer con cada uno de ellos? En el párrafo narrativo, narrar es contar, van a contar cómo se llevó a cabo el proceso para su realización del proyecto general de todo el semestre. Tomen en cuenta no solamente mi materia, sino lo que hicieron en cada una de ellas. En el párrafo descriptivo, van a decir cómo fue el resultado, el proceso de indagación, de investigación de su tema de proyecto. En el párrafo expositivo, ¿a qué resultados, qué aprendieron de esa información? Y en el párrafo argumentativo, los argumentos son opiniones. Van a dar opiniones, puntos de vista personalizados acerca de ese proyecto. Esa computadora es de manera digital, Arial 12, interlineado de 1.5, alineación justificada. Tiene que estar de esa forma, chicos. Aquí vamos a tener la carátula, es la misma que utilizaron en el módulo 3. Nada más le cambian aquí proyecto individual 4. El tema ahora se llama párrafos, narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Nuevamente, violencia en el noviazgo es mi ejemplo. Cada uno le va a poner VIH, anorexia, lo que ustedes estén trabajando. Este, recuerden, es mi ejemplo. Después, su nombre por apellido. Este es el ejemplo, Cantú Torres Miguel, nombre empezando por apellidos. El grupo, aquí ustedes están del 1, quizá del 2 y del 3. Cada uno le va a poner el grupo al que corresponde. Y la fecha de este trabajo individual es para el 30 de octubre. 30 de octubre del 21 y le van a poner la fecha. Ya saben, si ustedes dicen, no, está tan fácil que lo voy a hacer hoy en la tarde y mañana lo entrego, no importa que lo entreguen mañana o esta misma noche, le van a poner la fecha del día 30, porque es el día en que se solicita, para cuando se solicita. ¿Sí, chicos? Sí, maestra, está bien. Muy bien. Entonces, no importa si lo entregan hoy, mañana, o el 28, o el 29, o el 30, debe llevar esta fecha para que todos los trabajos coincidan. ¿Qué se va a hacer? Primero, ponemos el título, cada quien el título de su propio proyecto. Y vamos a poner los párrafos. Aquí, párrafo narrativo. Aquí les puse esto nuevamente para que sepan qué es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, no lo debe llevar. Se lo quita. Nada más debe decir el título y párrafo narrativo. Y empiezo con, repito, mi ejemplo.
Para realizar el proyecto semestral, primero formamos un equipo de trabajo y posteriormente elegimos el tema con el que trabajaríamos en todas las materias. Aunque en un principio no lográbamos ponernos de acuerdo sobre el tema del trabajo porque teníamos distintos intereses y varias opciones, al final llegamos a un acuerdo y empezamos con la investigación de nuestro tema para conocer más al respecto y poder realizar cada uno de los proyectos que se nos solicitaran. Y ya tengo la narración de cómo fue que empezamos con este proyecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 renglones. Cumple, porque menos de 5 no se acepta. No 4.5, no 3, de 5 en adelante. ¿De acuerdo? Ahora, párrafo descriptivo. Igual, ¿qué es lo que van a hacer en este párrafo descriptivo? Señalar los resultados del proceso de indagación del tema elegido, pero como ya está la instrucción, esto nos sobra, no debe ir en su trabajo y nos debe de quedar así. Cada integrante del equipo realizó su propia investigación del tema y fue recabando información para cuando fuera necesario utilizarla. La formación era empleada de forma personal. Aquí es información, le puse formación. La información era empleada de forma personal, pero también la compartíamos, sobre todo al realizar los trabajos colaborativos. En nuestro equipo todos fuimos comprometidos y responsables con nuestro trabajo porque estuvimos conscientes desde el principio que si no trabajábamos en la forma esperada, no solo afectaría nuestra propia calificación, sino la de todos los compañeros del equipo. Buscamos información en diversas fuentes como libros, revistas, artículos y en internet. Y ya estoy cumpliendo con esto, estoy describiendo cómo hizo el trabajo, estoy utilizando adjetivos. Aquí comprometidos, responsables, estamos dando adjetivos, tienen ya su párrafo descriptivo. Párrafo expositivo. En el expositivo es donde se expliquen los resultados de la indagación realizada durante el semestre con su tema. Nuevamente, como ya sé qué voy a hacer, lo quito. A través de la información recabada por cada uno de los integrantes del equipo, fuimos conociendo más al respecto y resultó de gran utilidad, pues a veces no estamos realmente informados sobre la violencia que se puede generar en el noviazgo. Los celos, los jalones o los gritos se toman como algo normal cuando en realidad no lo es. La agresión tiene distintas caras y no solamente la de los golpes para poder reconocerla como violencia. Aquí ya tenemos, como es expositivo, tenemos que informar sobre nuestro tema. Como el mío es violencia en el noviazgo, estoy hablando de la agresión, pero ustedes tienen que decir que es el VIH, que es la anorexia, que es la bulimia, qué es la obesidad. El tema que les corresponde es cuando van a dar un panorama general de eso. Jessy o alguien levantó la mano, díganme. No, es que fue sin querer, lo siento. Ah, sí, está bien. Y por último, párrafo argumentativo. En el argumentativo es cuando se dan los puntos de vista, ¿de acuerdo? Aquí le quito esto, ya son sobre el tema del proyecto, los puntos de vista, opiniones personales, generales del tema en cuestión. Aunque generalmente la violencia es hacia la mujer, también hay hombres maltratados en una relación de noviazgo y ninguno de los dos debe permitirlo bajo ninguna circunstancia. El amor y el respeto debe ser lo más importante en una relación de pareja y no las agresiones. Si quieren controlarte todo el tiempo, si no respetan tu independencia o hay insultos o hasta agresiones físicas, se debe poner un alto a esa situación. Se puede buscar ayuda y comentárselo a las personas a quienes se les tenga más confianza. Seguramente nos apoyarán y ayudarán a darle fin a esa relación nociva. Aquí ya se está dando un punto de vista, una opinión, un consejo de que no se debe tolerar bajo ninguna circunstancia ningún tipo de agresión. Y también debemos dejar en claro que no solamente las mujeres somos víctimas de violencia. También las mujeres violentamos a veces a los hombres, pero no se reconoce tan fácilmente. Así es que violencia hay en ambas partes. ¿Sí, Hashanti? Entonces, ¿solamente tenemos que redactar lo que es de nuestro tema? Es que no te escuché. ¿Me puedes hablar más fuertecito? Es que, ¿ya se escucha? Ya. ¿Ya? Solamente vamos a hacer un relato de lo que, de cómo elaboramos nuestros trabajos, ¿no? No. Bueno, nuestros proyectos. No. Relacionados, ¿no?
no es un relato. Relato solamente en el primero, en el párrafo narrativo. En el párrafo narrativo, narrar es contar. Ahí sí puedes contar cómo hiciste tu proyecto. En este, cómo fue tu proceso. Describir cómo fue el proceso de la búsqueda de información. Aquí, en el expositivo, informas acerca de tu tema. En general, ¿qué es? Así de una manera generalizada, ¿qué es tu trabajo? Háblanos acerca del tema que te corresponde. Y en el argumentativo, generalmente son opiniones, son argumentos, o a favor o en contra. En este caso, estamos poniendo un alto y diciendo, no se debe permitir ningún tipo de agresión. Estamos hablando del tema de violencia en el noviazgo. No, porque es que me quiere, sí, me regañó, me pegó, me jaló, me dejó un ojo morado, pero es porque me quiere y ya me regaló unas rosas para disculparse. No, eso no es amor. Y no pueden de, ¿por qué ves? A ver, déjame revisar tu teléfono. ¿Por qué tienes este amigo? ¿A dónde vas a ir? No te vistas de esta forma. Eso también es agresión. Y si dicen, ah, dices puras tonterías. Me da pena salir contigo. Estás bien greñuda. Ah, o greñudo. Lo que les digan, ah, no, ¿cómo te vistes así de esta manera? Eso, poner límites, controlar, eso es violencia también y no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia, muchachos. Así que, por favor, eso es lo que se tiene que hacer y no sé si tengan alguna duda hasta esta parte. Ah, no, no, nada más era eso. Nada más era eso. Bien, ahora, cada uno tiene que hacerlo de su propio trabajo, no vayan a copiar. Aquí les hago una indicación muy importante, chicos. No quiero que me pongan estas mismas palabras, no los saqué de internet, eso está redactado por mí. Todos los trabajos que les he dado han sido redactados para que ustedes puedan saber cómo se hace, pero no precisamente de que ustedes tengan que copiarlos, ¿de acuerdo? Tiene que ser de manera individual. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, maestra. Tiene que ser individual. No lo copien, porque si ustedes van a poner lo mismo, porque hay ocasiones en que sí sucede que cada uno pone lo mismo que les estoy dando ahorita, sin embargo, nada más le cambian el nombre del tema. Son mis propias palabras, es mi trabajo, y no voy a dar una calificación por un trabajo que soy yo quien está realizando. Cada uno redacte sus propias ideas sobre el tema, no es tanto, son solamente 5 líneas las que se van a realizar en cada uno de los párrafos. Así es que, por favor, si les encargo esa situación, no pueden estar copiándolo de esto ni de internet, porque no les va a salir lo que estamos buscando, lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Sí, maestra, está. Sí. Ahora vamos al proyecto colaborativo. Entonces lo de los párrafos ese es para el 30, ¿verdad? Sí, ese es el individual. ¿Y para lo del cartel? Es este, el colaborativo. Lo que tienen ustedes para el colaborativo, y es a donde se tienen que esforzar un poco más, echarle más ganas, porque esto es lo que va a ir al cartel, es el trabajo colaborativo. Entonces, por favor, anoten proyecto colaborativo 4. Anótenlo, anoten las indicaciones. Proyecto colaborativo 4. Nos dice aquí, anoten, a partir de la redacción de los 4 párrafos, a partir de la redacción de los 4 párrafos elaborados, a partir de la redacción de los 4 párrafos elaborados, en la actividad individual del módulo 4, solicita la redacción de la introducción
y conclusiones del cartel. Punto y aparte. La introducción debe ser de un párrafo. La introducción debe ser de un párrafo. De por lo menos 10 renglones. De por lo menos 10 renglones. Coma. Y de la misma extensión, debe ser la conclusión. Coma. A computadora. Coma. Arial 12. Coma. Interlineado de 1.5. Alineación justificada. Y margen preestablecido. Punto. Aquí. Cuando ya tengan eso, lo que van a realizar es el cartel. Es un cartel, una infografía, imágenes, donde van a tener un trabajo específico de cada una de las materias que llevan en este primer semestre. En nuestra materia, lo que vamos a aportar al cartel es precisamente el proyecto colaborativo 4. Deben poner la introducción al inicio de su cartel y la conclusión al final del cartel, porque un trabajo siempre lleva introducción, desarrollo o cuerpo y la conclusión. La introducción siempre va al inicio, por lo tanto es la primera parte de su cartel. Después el desarrollo o cuerpo va a ser el trabajo de cada una de las materias, lo que van a hacer en desarrollo, lo que van a hacer en lógica, en antropología, en aritmética, en salud adolescente, y en cualquiera de sus materias, eso es el cuerpo. Así que en la materia de expresión nos toca hacer la introducción y por lo menos deben ser 10 líneas de introducción, 10 renglones. De ahí en adelante, si están inspirados y quieren hacer 15 o 20, no hay ningún problema, pero menos de 10 no se los voy a aceptar siquiera. En este trabajo sí hay mucha exigencia, porque no es solamente para mi materia, es el que van a presentar para todas las materias. El cartel que hagan, cuando ya lo tengan, es el mismo en las distintas clases, lo van a tener que exponer. Aquí nos dice, presentación del cartel, criterios de evaluación para la exposición. Ustedes en Zoom van a poner su proyecto, su imagen, su cartel, y nos tienen que, para empezar, tiene que cumplir en tiempo y forma, debe estar bien redactado y lo tienen que exponer. Van a decir qué hicieron, qué significa cada uno de los trabajos que ustedes están presentando y nos van a informar a los demás porque son quienes más conocen acerca de su tema. El de la bulimia, sí, nos están hablando del cáncer, del VIH, de lo que ustedes investigaron durante todo el semestre, son los más conocedores del tema y nos van a explicar su cartel a todos los demás. Por eso es importante. Y si les estoy pidiendo que sea mínimo 10 renglones, no voy a aceptar trabajos con 9 renglones, con 8, con 7. Y si tiene faltas ortográficas, se los voy a regresar. Pero ahí sí van a ir perdiendo calificación. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ir revisándolo. Ya les había dicho que si la ortografía como que muy bien no se les da, permitan que su dispositivo pues lo corrija por ustedes. ¿Cómo puede corregirlo? Ya sabemos que cuando ustedes lo escriben de manera incorrecta, si se escribe de manera incorrecta, ahí les va a marcar en líneas
rojas o azules, dependiendo cuál sea el tipo de error que tengan, y simplemente con un clic lo van a solucionar. Uno de los problemas más comunes es que colaborativo. Vean cómo está escrito. Primero es B y después V. Sin embargo, muchos lo escriben con V las dos, colaborativo. Y aunque seguramente, como aquí donde le acabo de cambiar la letra, se dieron cuenta, le cambié la B por la V, inmediatamente me lo marca como error. No omitan esas líneas, no son decoraciones. Si tiene líneas ahí que está marcando, es un error ortográfico, es un error gramatical, o les faltó un espacio, simplemente le dan un clic, ya les da la opción y lo corrigen automático. Eso es todo lo que deben hacer. Por lo tanto, no hay por qué entregar trabajos con faltas ortográficas. La materia de expresión, muchos la ponen con C. En lugar de que tenga aquí una S, le ponen C. No puede llevar falta ortográfica y sobre todo tienen el libro. Les presento documentos a cada rato. ¿Cómo puede ser que sigan equivocándose en el nombre de la materia? Dime, Hashanti. Ah, maestra, es que lo que pasa, yo hago mi proyecto, descargo una aplicación y cuando guardo el archivo se disparce todo, entonces trataré como que de hacerlo mejor o tomar una captura y mandárselo para que vea cómo me había quedado primero al principio mi trabajo, ¿sí se podrá? Sí, porque no hay problema, ningún trabajo se ha desacomodado, ninguno me ha llegado desacomodado. Y un aparato no te va a poner una falta ortográfica después de que ya lo escribiste bien, no les hace la maldad cambiándoles la ortografía y poniéndola mal. A lo mejor cuando hay imágenes, sí las mueve, eso sí puede mover, no ha sucedido, sí. Los trabajos me han llegado bien. Hay algunos que sí les he puesto ahí una notita de, no sé si es por un teléfono, pero no me permite abrirlos. Y si les digo ahí en la nota, no puedo abrir tu trabajo y no los he calificado, no les pongo 0, ni 5, ni 10, porque no puedo abrirlo. No sé si esté correcto o si esté incorrecto, simplemente no los puedo abrir. Cuando están bien, pues les pongo su calificación. Cuando van teniendo errores, les voy poniendo 9, 8, 7, sí he puesto 7, he puesto 6, he puesto 5 en proyectos, sobre todo en los colaborativos, porque los hacen de una manera en que no se solicita. Y chequen, porque los que me habían mandado, ayer no revisé trabajos, pero los que estuvieron entregados hasta el día martes, sí revisé, y hay algunos que les puse cero, porque me están mandando proyectos que no tienen nada que ver. Habíamos quedado que de su información de los proyectos iban a sacar 5 enunciados simples y 10 oraciones compuestas, y en los simples tenían que subrayar verbos, y ya con eso, un solo verbo, sabíamos que es simple. En los compuestos se tenían que subrayar los dos verbos y marcar el nexo para saber si era una coordinada, subordinada o yuxtapuesta, si en lugar de nexo es un signo de puntuación, pero era con la temática de su proyecto. Y hay quienes me dicen, Juan corre en el parque, la manzana se cayó del árbol, el perro mordió al cartero, o sea, nada que ver, solo lo sacaron de internet y los pegaron en su trabajo. Y pues obviamente, al no ser de su proyecto ni lo que se solicitó, su trabajo es de cero y se los mande ahí. Cero no es lo que se solicitó. Igual hay algunos que no sé si es por descuido, porque tenían prisa o ya es con dolo, es decir, a propósito, entregan tareas sin archivo. Sí los abro, muchachos, porque a veces piensan, ah, pues nada más yo que esté entregado y nos pone 10. No, sí los abro. A veces me tardo en revisarlos, pero los estoy leyendo y por ello es que pues sacan 10, o sacan 9, sacan 8. No todos tienen la misma calificación. Y siempre les mando nota, tu trabajo no tiene archivo. Y ya cuando son muy recurrentes, ya di de baja a un muchacho que todas sus actividades, y siempre le mando, no trae archivo, ¿no? Pero bueno, si no quieres entregar nada, mejor te saco y lo quité de Classroom para que no me esté simplemente notificando que hay trabajos, pero en realidad no entrega ninguno. Así es que sí, cuiden, chicos, revisen que sí tenga archivo su trabajo para que pueda yo revisarlo. Qué bueno, estar usándolos en la cuenta.
Muy bien. Ahora, a ver, en este caso, nuevamente, proyecto colaborativo 4, introducción y conclusión del proyecto y el nombre del proyecto, dos puntos, el nombre del proyecto, y después los nombres de los integrantes, empezando por los apellidos y en orden alfabético. No empiecen con su nombre porque hay quienes ordenan, pero el nombre, no el apellido. Tiene que estar, y solamente, reitero, solamente de los que sí trabajaron, porque si sacan 10, todos los que estén en la carátula tienen 10. Si sacan 7, todos los de la carátula sacan 7. Y si dicen, es que fulanito no trabajó, pero estaba en la carátula y tengo que ponerle calificación. Así que ustedes, si no trabajó algún compañero, no lo pongan en su equipo, porque al ponerlo ya tiene derecho a la misma calificación que ustedes se ganaron con base en su trabajo. Y finalmente el grupo, y por último va a estar la fecha. Este trabajo colaborativo se va a entregar el 4 de noviembre. Ahora, ¿qué van a hacer aquí? Ya no alcancé a terminar este trabajo, después se los voy a subir al tablón ya terminado, pero aquí empecé. Violencia en el noviazgo, introducción. La violencia es un acto por demás inaceptable, por lo que ninguna persona debe tolerarlo. Se debe tener claro que la violencia no consiste únicamente en los golpes y cualquier tipo de agresión física. También existe la violencia verbal y la violencia psicológica, entre muchas otras, ya que se manifiestan con gritos, con insultos y control. El noviazgo debe ser una de las etapas más bonitas que se vive, que se manifieste con afecto y respeto por la persona y sus decisiones, porque eso es el amor y no la agresión. Y aquí puedo poner, seguir redactando, te pego porque te quiero, eso no es, o te controlo porque te tengo que educar, no son los papás. Ningún tipo de agresión puede ser permisible, chicos, chicas, porque ya les dije en inicio, la agresión se da hacia ambos lados, tanto los hombres como las mujeres pueden ser agredidos, por lo mismo se tiene que poner un alto. Si les gritan, si les bajan la autoestima, si los humillan, si los ridiculizan, su lugar no es ahí. Tienen que alejarse de esa relación porque es una relación nociva, y ustedes seguramente han visto noticias en donde pues ya en una relación o de novios incluso o de pareja ya viviendo juntos, las golpean y hasta las matan convirtiéndose en feminicidio simplemente porque no supieron ver o no quisieron, no es que no se pueda, no quieren ver la violencia que se está dando desde el noviazgo. ¿Creen ustedes que va a cambiar un novio violento? ¿Va a ser diferente cuando sea esposo? No, porque como dice mamá, que la mujer tiene que poner un alto, ¿no? Porque esa es la que sufre, y no porque nosotras seamos mujeres y es nuestra obligación de pareja tener relaciones sexuales cuando el hombre quiere. Eso también es violencia, cuando los obligan a realizar algo que no quieren, como la sexualidad. No, nada tiene que ser obligado. Y el noviazgo tendría que ser una etapa de bonito, donde se consientan mutuamente y no donde haya agresión y golpes, para nada. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Ashanti? Ah, era yo para participar, sí. Ah, era eso. Y bueno, y después faltaría la conclusión, sin embargo, esta no está terminada. La voy a poner en el tablón en cuanto la termine para que la vean, les sirva de ejemplo, solo ejemplo. Repito, no pueden poner y nada más cambiar unas palabras y utilizar mi propio trabajo para hacer el suyo, porque entonces sí tendrían 0 y no autorizaría esto para que vaya al cartel. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, chicos. Pues no sé si tengan alguna duda porque nos quedan 3 minutos solamente. Pues una pregunta, ¿cuándo se va a entregar el colaborativo? El colaborativo el 4 de noviembre. Si quieren entregarlo antes, está bien, solamente recuerden que la fecha sí le deben poner 4 de noviembre. ¿Ahora vas a subir a la plataforma desde ahorita para que se pueda entregar? O sí, voy a hacer la asignación y voy a poner el ejemplo, pero va a quedar en el tablón, para que si tienen dudas puedan consultarlo, puedan ver cómo se hace, pero no se lo pueden piratear, porque son mis ideas y sí me doy cuenta cuando lo debo decir, esto lo redacté yo, entonces a mí misma me pongo un 10, pero a ustedes les pongo 0.
¿Sí? Ah, bueno, está bien. Muy bien. Bueno, eso sería todo, chicos. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues gracias por su atención y espero que sus dudas hayan quedado disipadas. Y nos vemos en nuestra próxima clase el martes. Hasta luego, bonito fin de semana, linda tarde. Hasta pronto, chicos. No, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. No, adiós.